está aquí Jordi. Jordi. Está aquí. Lleva la tabla. Y... ¿Escucho? Sí, sí, llevamos el... ¿Martillo? Sí, y vamos a ir contigo. Sí, cogemos y nos vamos. Y... Y los chacitos tenemos pequeñitos, ¿sabes? Los chacitos. Madre, yo los chacitos para arriba más. Unos chazos. ¿Qué son unos chazos? Los cachitos chiquititos de madera. Ah, esos son los chazos. Para septiembre, suspendido. ¡Mar! ¡Te relleno! Bueno. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Quería ser como yo. Va, ahora aprieta. Así no sé, voy a intentarlo, pero no sé, así tiene que ser, así sí, así, ahora sí. Va, aprieta. Sí, esa parte aquí dentro. Pero así no baja, así, 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 así se levanta un poco. Así, aquí rato, sale el caliente así. Está bonito, va, sale la tabla. Vamos a colocar la tabla. Yo tiendo a llevarme bien con la gente y hacer cosas con la gente, ¿no? Y siempre conozco gente y tal, pero a mí me gusta el trato humano con la gente, ¿sabes? Porque además, aquí me ha sorprendido el sentimiento. Un barco también es víctima del amor, ¿sabes? Cuando ya no lo quieren, se muere. O sea, cuando ya la gente deja de quererlo, se abandona. O sea, es que un barco lo construye alguien porque quiere tener su barco, su ilusión, a lo mejor yo que sé, hace 40 años, 50 años. Luego va cambiando de dueño con gente que lo quiere, ¿no? Va queriendo lo que... Y acaba con una persona, ¿no? Que también lo quiere y lo tiene un tiempo, ¿no? Y si lo quiere mucho, lo tiene con él hasta que ya no puede ir más a la mano. Y esto es un poco la rutina de barcos que se va cumpliendo. Uno sí, uno no, pero más o menos qué es lo que le suele pasar a un barco cuando dejan de quererlo. Y yo hablo como si fuera persona, ¿sabes? No, no, es locura, ¿vale? O sea, no, la locura sin... La locura... La vida sin locura no... No, 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 hay mucha locura y es así. Thank you.
que volver atrás. Entonces ya todo lo que hay durante 30 y pico años, o sea, entonces venía de tanto sufrir, venía de tanta tristeza, porque me di cuenta que cuando vengo aquí me di cuenta que tenía mucha tristeza. Y cuando llego aquí me siento, hay momentos eso que me pongo allí en la casa y empiezo a sentirme así calentito y se me cayó, o sea, lloré de sentirme bien.